¿Cómo se consigue crear un equipo de leyenda? ¿Cuáles son las hazañas que nos hacen vivir por siempre? La magia del básquet te invita a viajar al pasado para descubrir cómo se forjó el mejor equipo. Para demostrar una vez más que los sueños se pueden hacer realidad, los Chicago Bulls de la temporada 1996. La gloria, la victoria, campeones de la mejor liga de baloncesto del mundo. No os lo perdáis, porque la auténtica motivación es posible. Aquellos jugadores, aquellos equipos legendarios que ya nunca volverán. Una plantilla que convirtió una temporada en una batalla épica. Señoras y señores, bienvenidos a la magia del básquet. Recordando la historia, Chicago Bulls, la leyenda de 1996. Viajemos al pasado. Tras casi dos años, el regreso de Jordan el 17 de marzo de 1995 no permitió reconducir esa temporada. El mejor jugador del mundo dejó el béisbol para volver a enrolarse en el deporte en que lo dio todo. Una vuelta amarga, donde fueron eliminados de los playoffs. Pero los Chicago Bulls rearmaron una plantilla que se había descompuesto parcialmente tras su marcha, con un quinteto inicial simplemente impresionante, con la adquisición del gran Bad Boy Dennis Rodman, Ron Harper, Michael Jordan, Scottie Pippen, Luke Longley y el gran banquillo de Steve Kerr, Tony Kukoc o Randy Brown. Un equipo simplemente con grandes vistas hacia el futuro, los grandes ataques, las tremendas defensas, el gran triángulo ofensivo llamado del gran Phil Jackson, hicieron que un equipo que intentaba ganarlo todo se convirtiera en una familia. El buen ambiente se palpaba desde el primer momento y los Bulls se convirtieron en la gran sensación de la liga. Se duplicaron las grandes sesiones de entrenamiento y la pareja de Jordan y Pippen parecían tener algo nuevo que demostrar. Una temporada que se esperaba muy difícil, con otros grandes equipos que reclamaban su derecho al trono de la NBA. De nuevo, plantillas a batir, como los Orlando Magic, los Utah Jazz de Karl Malone o incluso los Seattle Supersonics de Sean Kemp y Gary Payton. Era el momento esperado. Los Chicago Bulls se convirtieron en un ciclón, acaparadores de cada brizna de protagonismo. Engullían rivales, con Jordan cual coronel Dax en senderos de gloria. Solo que aquí, los alemanes no iban a resistir. Ya con el 23 en la espalda, disputó cada uno de los 82 partidos, jugando 38 minutos por noche. Además, la plantilla de ese año batió varios récords más, incluidos el de mejor balance en partidos fuera de casa, 33 victorias y 8 derrotas, el mejor arranque liguero, con 41 victorias y 3 derrotas, la más larga serie de partidos ganados consecutivamente, 44 partidos, y el mejor comienzo en casa, 37-0. Fueron también el segundo mejor equipo de la historia en casa, 39-2, solo por detrás de los Celtics de 1986, que consiguieron 40 victorias y una derrota. El Big Three se palpaba desde el primer momento. Jordan, Pippen y Rodman, la mejor combinación posible. El ataque y la defensa actuando solo como uno. La gloria no paraba de llegar para este equipo. Michael Jordan se llevó por octava vez el galardón de máximo anotador, con 30,4 puntos. Coleccionó los tres MVPs, All-Star, temporada y Playoff. Algo que nadie había logrado aún. Fue tercero en robos y condujo a los Bulls no solo al récord, sino al anillo. Y es que el equipo de los Bulls de la temporada 1995-96 está considerado como uno de los 10 mejores equipos de la historia de la NBA. Los Bulls consiguieron pasar un balance de 47 victorias y 35 derrotas del año anterior al magnífico récord de 72-10, el número legendario, un número para la historia. El inicio y el nacimiento de una dinastía. Los grandes contraataques, la mejor épica posible había llegado.
Los Bulls no tenían rival. El trabajo y el esfuerzo de toda una organización, con la gloria casi absoluta de cada miembro del equipo. Rodman fue el máximo reboteador, con 14,9. Kukoc, mejor sexto hombre. Steve Kerr convirtiéndose en el mejor triplista. Phil Jackson elegido el mejor entrenador. Y Krause, el ejecutivo del año. Llegaba el momento de los playoffs, temporada 96, y los Chicago Bulls tenían hambre de anillo. Y es que esta vez, el mejor equipo de la temporada regular no tendría ningún problema para la postemporada de la mejor liga de baloncesto del mundo. Después de vencer a los Miami Heat, el gran Alonso Mourning, de más de 15 puntos por partidos en la primera ronda, pasarían con un 4-1 ante los New York Knicks, un equipo preparado para conquistar de nuevo el anillo. En semifinales, se vengarían de los Orlando Magic, el equipo que los eliminó la temporada pasada, un equipo de Shaquille O'Neal y Penny Hardaway, que demostraban que el futuro era posible. Con Michael Jordan demostrando que era el MVP, el equipo estaba bien preparado para enfrentarse a las finales. Y es que era asombroso verles jugar, ya sea en Miami, Nueva York o Orlando. Las jugadas, la mentalidad, la preparación, todo en conjunto, harían del mejor equipo posible. Y es que el factor más influyente era tener al número 23, a MJ, al más grande de todos los tiempos, en su mejor momento. Michael Jordan estaba preparado para dominar la NBA de nuevo, con una NBA que estaba en pleno auge y que nos ofrecieron uno de los mejores playoffs jamás vistos. Y es que, después de más de 20 años, las estadísticas y factores esenciales de estos Bulls todavía se estudian en los años posteriores. Unos jugadores que unidos eran invencibles y que parecían venir del futuro. Gloria, fama y fortuna es lo que les esperaba a los Chicago Bulls. Y es que era increíble y majestuoso cómo este equipo enamoraba, cómo fanáticos de otras franquicias empezaban a enamorarse y a hacerse seguidores de los de Chicago. Las mejores estadísticas posibles, las mejores jugadas que parecían sacadas de la poesía y el arte. Parecía que nadie podría pararles. Y como ya habíamos dicho, Michael Jordan había sido nombrado MVP, el mejor jugador del planeta. Y es que sus jugadas, su estrategia, sí que eran de otro planeta. Las rondas de los playoffs acababan, Chicago Bulls avanzaba. Daban comienzo las finales de la NBA del año 1996. El momento había llegado, la preparación, un equipo que había soñado con este momento, con volver al triunfo absoluto, con volver a reinar en la NBA. Y es que era aquí donde se forjarían los auténticos héroes, donde una temporada perfecta se convertiría en el sueño magnífico. Michael Jordan volvía a unas finales de la NBA y se enfrentarían a los Seattle Supersonics, liderados por el gran Gary Payton y Sean Kemp. Este equipo consiguió en temporada regular un balance de 64 victorias y 18 derrotas, liderando la conferencia oeste y estableciendo el récord de la historia de los Supersonics en victorias durante una temporada. Demostrarían que tendrían valor para enfrentarse a estos Bulls, una defensa imparable. Pero es que los guerreros de Chicago, sin duda alguna, eran formidables, con uno de los mejores Big Threes, con Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman, que nos hicieron soñar y hacer vibrar al recién bautizado United Center de Chicago. Sabían que podían devolver la honra a una franquicia que se había roto prematuramente. Unos partidos que demostraban que un equipo quería hacer historia. Con los Bulls manteniendo la ventaja de campo, la serie se jugaría al mejor de 7 encuentros. Esto quiere decir que el primer equipo en conseguir 4 victorias se llevaría a las finales. Los Bulls conseguirían el resultado de 4-2. Una respuesta, sin duda, acorde al balance conseguido por los de Chicago durante la temporada regular. Era el momento soñado. Volver a ver a los Bulls en la cima de la mejor liga de baloncesto del mundo. Con unas jugadas que pasarían en los anales de la historia del baloncesto mundial. Los Chicago Bulls se convertían en los campeones de la NBA de nuevo. ¿Acaso hay algo mejor que esto? ¿Levantar un trofeo de campeón? Chicago Bulls, los campeones de 1996, una ciudad, una franquicia y fanáticos que vivieron el momento como algo impresionante, como algo increíble. Y es que aquí en la magia del básquet estamos orgullosos de haber vivido de nuevo este momento, de haber revivido algo único.
un equipo que pasaría a la historia. Y aquí tenemos a los Chicago Bulls, a Michael Jordan y un recuerdo inolvidable.